Para este jueves, persistirá extendida una línea seca en el norte del país. Mantendrá interacción con la corriente en chorro subtropical y provocará ráfagas de viento muy fuertes con probabilidad de tolvaneras sobre Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central y un segundo canal en el sureste de México, aunado a la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán. Durante la madrugada del viernes, se pronostica el acercamiento de un nuevo frente frío en el noroeste del país, originando condiciones para lluvias aisladas en el norte de Baja California. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la ola de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas mayores a 40 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Para la capital del país se espera cielo despejado en la mañana e incremento de la nubosidad hacia la tarde, con probabilidad de lluvias y chubascos acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para Enfoque Noticias, Juan José Rosales.